Muchas veces nos habéis preguntado si podéis dormir con vuestro conejo en vuestra propia cama. Sí que es verdad que eh, hoy en día está muy normalizado poder dormir con tu animal en el caso de que sea un perro o un gato, ¿no? Que son animales domésticos mucho más comunes. Pero ¿qué pasa con los conejos? ¿Se puede dormir con ellos? En este vídeo de hoy te vamos a explicar los pros y los contras de dormir con un conejo y vamos a dejar a tu propia elección si después de conocer estos aspectos deseas o no deseas dormir con él. Antes de explicarte los pros y los contras de dormir con tu conejo, te vamos a explicar por qué las personas tenemos esta necesidad de querer dormir con nuestros animales. ¿No? Según varios estudios, la primera, una de los primeros motivos es porque un animal nos genera protección. No la protección de que pueda venir alguien y te puedan proteger, ¿no? De ese intruso, sino simplemente que estamos a gusto con ellos y queremos y nos sentimos más protegidos cuando dormimos con ellos, y es un dato bastante curioso. El segundo punto es que nos genera generan alegría, felicidad. Es un ser querido, es un miembro más de nuestra familia y entonces, en esta hora del sueño que es tan placentera para nosotros y que deberíamos de estar completamente relajados, dormir con nuestro animal nos genera eso, paz, alegría, tranquilidad. Entonces es muy positivo dormir con ellos. Otro punto que también nos parece bastante interesante es que si tú sufres de ansiedad o en algún momento en un día, ¿no? todos tenemos un día malo en el trabajo o en algún momento de tu vida, que hayas estado expuesto a mucho estrés, dormir con tu animal también hace que te relajes, que, que se bajen las pulsaciones y que estés mucho más tranquilo. Con lo cual, dormir con tu animal puede salvarte de un día desastroso y nosotros te lo recomendamos. Y por último, y esto es mucho más importante que todo lo que hemos dicho, es que lo que hacemos es reforzar el vínculo con nuestra mascota. Al final acabamos pasando más tiempo con ellas y piensa también que para algunas mascotas la, el momento del sueño también es un momento en el que comparten en sociedad. ¿no? Es un momento donde ellos están en masa, donde solo duermen con su familia, entonces dormir con él es como indicar que tú eres de su propia familia y por eso reforzamos aún más el vínculo. Una de las características en este caso de, de los contras ¿no? de dormir con tu, con tu conejo es que si tú sufres algún tipo de enfermedad respiratoria, como por ejemplo podría ser asma o tienes alergias o incluso estás pasando por una época en la que tienes constipados, no, no te recomendamos dormir con, ni con tu conejo ni con ningún animal. ¿Por qué? Porque se podrían agravar estos síntomas y podrías empeorar. Así que por, por tu bien y por el de tu animal también te recomendamos que duermas sola en este caso. O solo. El segundo punto, que en este caso también es un contra, es que son animales crepusculares. ¿Qué quiere decir animales crepusculares? Lo que quiere decir es que sus puntos de mayor actividad suele ser o cuando se va el sol o cuando entra el sol, por así decirte. Entonces, ¿qué quiere decir que no tienen el mismo, los mismos horarios que tú? Si estás durmiendo con, con tu conejo y de repente se levanta ¿no? cuando anochece o cuando amanece y tú estás durmiendo, pues te puede trastornar el sueño y te puede despertar. Por eso es importante que tengas en cuenta sus horarios. Otro aspecto que lastimosamente también es negativo, es que si tú no tienes adiestrado a tu conejo, si no sabe dónde hacer sus necesidades, es muy probable que tu cama se convierta en un campo de minas, literalmente. No es un espacio que tienes que mantener limpio por tu bien y por el del animal, por lo tanto si no está educado no te recomendamos para nada que duerma contigo. Ten en cuenta, o ten en cuenta perdón, otro punto muy importante, y es que igual sí que está adiestrado, pero tienes que tener en cuenta que está eh, pisando un nuevo territorio, por así decirlo, ¿no? Y eso puede provocar que desee marcarlo, marcarlo con pipi. Entonces, esto también lo tienes que tener en cuenta para que tu cama, pues eso, no se convierte en un, no se convierta en un baño portátil. ¿Qué debemos tener más en cuenta? El pequeño tamaño del conejo. Los conejos son animales muy sensibles, son pequeñitos, les podemos hacer daño. Y nosotros por la noche precisamente no dormimos así parados, no nos movemos del sitio, ¿no? Nos vamos moviendo por toda nuestra cama. Entonces ten en cuenta que si tú estás durmiendo y te giras o algo, podrías eh, golpear al conejo, podrías aplastarlo. Esto tenemos que tener mucho cuidado, evidentemente, porque estamos poniendo en riesgo la vida de nuestro conejo. Así que nos lo tenemos que pensar muy muy bien y saber lo que estamos haciendo y cómo estamos delimitando el espacio para que esto no suceda. Otro punto muy importante que en este caso se convierte en un obstáculo para ellos es la altura de la cama. Normalmente las camas o las camas occidentales suelen ser altas y eso significa que si tu conejo está durmiendo contigo y por lo que sea desea bajar para hacer sus necesidades o algo, la altura puede ser un impedimento. Sí que es verdad que son animales ágiles, pero eso no significa que puedan traspasar cualquier barrera. Y por otro lado, también es verdad que si están durmiendo y por lo que sea se caen de la cama, la caída puede ser bastante grave para ellos porque está a una cierta altura o sea que esto es un obstáculo que debemos de tener en cuenta en este caso después de todo lo que te hemos explicado no de todos los contras o inconvenientes que podrías tener al dormir con tu conejo nosotros te damos alguna alternativa porque no va a ser todo negativo no la primera alternativa que te damos sobre todo para esto que te habíamos comentado de la altura del colchón es que en lugar de ponerle una rampa o algún acceso fácil para que baje también podrías eh, poner el colchón directamente en el suelo o tener uno de estos somieres que ya van a ras del suelo, porque esto lo que hará es que tenga absoluta, bueno, casi totalmente plano no el acceso y que pueda moverse con facilidad por todo el espacio sin necesidad de estar subiendo, bajando o de tener obstáculos de por medio. La segunda opción que te damos es crear un espacio habilitado para, para que ellos estén bien. Y ahora te vamos a explicar cómo hacerlo y cómo lo podríamos poner. ¿no? En este caso, tenemos aquí: os voy a sacar una caja de madera, ¿vale? Una caja de madera apto para ellos. Lo que vamos a hacer es coger un poquito de heno que lo vamos a poner en toda la base primero para que ellos tengan un lugar cómodo en el que se puedan tumbar. Me he preparado aquí un poquito de heno, lo ponemos en la base para que estén bien cómodos. Ponemos en una abundancia, ¿vale? Para que, para que tengan unos cuantos centímetros de grosor y no estén durmiendo en plano. Ahora ya tenemos una posible camita habilitada para ellos. Vosotros podéis probar con diferentes materiales, siempre y cuando sean aptos para ellos y materiales que puedan morder. Recordar esto, porque son roedores, entonces lo van a intentar morder todo. No pongáis productos que puedan ser tóxicos o dañinos para ellos. Ahora cogemos uno, porque os voy a intentar enseñar cómo quedaría, de acuerdo? Cogemos al animalito, lo ponemos aquí, al pequeño conejito. Dormiría aquí, y esta es la cama que habríamos habilitado para ellos. ¿Dónde ponemos esta camita? ¿Dónde ponemos este nido? Pues lo pondríamos. Si queremos dormir con ellos en nuestro propio colchón, lo que haríamos sería ponernos esto al lado, encima del colchón, pero al lado. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si tú te giras, te mueves, esto que decíamos de que son animales eh, delicados y que los podíamos aplastar, con la caja evitamos. ¿Por qué? Porque nos tocaríamos con la propia caja. Y entonces el animal siempre estaría seguro. Y como veis, de aquí puede saltar perfectamente porque es un animal ágil y no es mucha altura para ellos. ¿vale? Está más o menos a esta altura la camita. La segunda opción, ¿dónde podríamos poner esta camita? Pues justo al lado de nuestro colchón. No es necesario que duerman en nuestro propio colchón si queremos evitar esto, ¿no? que sea un espacio pues, insalubre o donde se hagan pipi o caca. Entonces lo que hacemos es poner la cajita al lado nuestro, en nuestro colchón. Si tenemos una superficie, pues encima de esa superficie. Si dormimos a ras del suelo, pues a ras del suelo, pero a nuestro ladito. Y entonces tendremos la sensación de que estamos durmiendo con el conejito, pero sin embargo no estaremos compartiendo el mismo espacio ni le haremos daño y será todo muy higiénico. Y ahora el consejo de hoy, que estamos muy generosos, así que os vamos a dar dos consejitos. El primero de todos es que, si habéis decidido que el conejo va a dormir con vosotros en vuestra propia cama, tener en cuenta que se pueden envolver en las sábanas y se podrían, ya sé que parece un poco grave, pero asfixiar. Así que tener en cuenta esto y no podáis, no dejéis ningún elemento que, que le pueda molestar, ahogar, es muy importante esto, ¿vale? Que lo vigiléis. Y el segundo consejo que os damos, y ya no es para los conejos, sino para a cualquier tipo de animal, es que si vuestra mascota sufre estrés por, eh, por separación, es importante que no durmáis con ellos, porque no les ayudaréis a que pueda pasar este proceso, ¿de acuerdo? Así que es importante que en estos casos no lo hagáis, no durmáis con ellos.